En muchos casos, cuando a alguien se le diagnostica un trastorno mental, lo primero que le dicen es que es una persona débil. Pero, ¿habías pensado si esto tiene algo de cierto? Bueno, como prácticamente toda enfermedad, los trastornos mentales no son culpa de la persona. Casi todas las personas que presentan un trastorno mental es debido a una combinación de factores biológicos, psicológicos y contextuales. Por ejemplo, un trabajo o situación estresante como ser víctima de un crimen puede hacer que ciertas personas sean más susceptibles a presentar un trastorno mental. Pero aclaro, esto no quiere decir que el estrés o los eventos traumáticos sean la única causa de los trastornos mentales, ya que los procesos bioquímicos del cerebro también tienen un papel importante en muchos trastornos. Por lo que todo trastorno mental tiene una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, por lo que las personas con trastornos mentales no lo contrayeron porque sean débiles y no puedan afrontar el estrés. Pero algo interesante es que en algunos casos, las personas con un trastorno mental que han tenido tratamiento pueden ser mejores para lidiar con el estrés que las personas que no tienen un trastorno mental, ya que durante su tratamiento, las personas adquieren conocimientos y habilidades para resolver problemas y manejar el estrés, por lo que incluso es probable que las personas con un trastorno mental tengan las mismas o en algunos casos mejores habilidades para soportar el estrés. Así que recuerda, si tú o alguien más que conoces tiene una enfermedad mental, esto no representa debilidad. Más bien lo que muestra esto es que las personas requieren apoyo, pero además están intentando cuidar su salud mental, lo cual es una señal de fortaleza, no de debilidad. Pero bueno, este video forma parte de una serie acerca de los mitos de la salud mental. Así que si quieres conocer si las personas con trastornos mentales son peligrosas, si las enfermedades mentales son curables o incluso qué son las enfermedades mentales, hay un vínculo a la lista de reproducción aquí y en la descripción del video. Y si quieres que aborde algún otro mito, dímelo en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero sobre todo, gracias por vernos.